nosotros Martín Campaña, arquero, jugando en Independiente. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer estar acá. ¿Qué jugadas hemos visto en un pequeño compacto de algunos segundos? ¿Qué atajadas que tenés, Sí, sí, por suerte me pega y de vez en cuando me equivoco. Me hubiera gustado que pusiéramos los goles que se comió, ¿no? Porque si no le estamos mintiendo a la gente. Parece que nunca le hacen goles. El señor es arquero Independiente y no de Atlanta, ¿eh? Ah, bueno, está bien, estamos... Estamos charlando de... ¿Viste el partido de la Juve de Real Madrid? ¿Viste algo? Sí, sí, miré. ¿Fue penal o no para vos? Y fue muy dudoso. Si me lo cobran a mí me caliento, pero sí. Si me lo dan a favor... Sí, lo festejás. Fue penal, te digo. Claro, fue penal. Pero reaccionarías como bufón. Sí, 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 totalmente. Minuto 93, 94. ¿Sos calentón? No. Afuera de la cancha, no. Adentro, por ahí, ¿sí? Alguna jugada especial o algo, me caliento. Pero porque además, lo que dice Martín es cierto también, ¿no? Que uno ve esos partidos, nosotros no somos parte ni de Juventus ni de Real Madrid, no nos importa quién pasa, pero... Muchas jugadas en el fútbol son, si son a favor, uno piensa que son, y si son en contra, uno piensa que no son, ¿no? La opinión está vinculada con si te favorecen o te perjudican. Sí, totalmente, pero igual lo mejor sería que sea justo, pero bueno, son jugadas que el árbitro tiene que decir en un segundo y a veces favorecen a uno, lamentablemente, y a otros no. ¿Alguna vez te ha pasado que...? Perdóname, y pensarlo al revés, no lo hubiese cobrado, estarían todos los del Real Madrid diciendo no nos cobró penal en el último minuto, fue penal, hubiesen puesto lo del Mar, la de Mar, que todo eso. Y también uno tiene que empezar a pensar, no en esta jugada, sino en la justicia dentro del fútbol, si el VAR algún día funciona como tiene que funcionar. Calle, vos hablabas de un par de jugadas polémicas del VAR. No, porque Independiente... perdió una final, no lo perdió por el VAR, pero perjudicó el VAR, sí. Les expulsaron un jugador por partido de ida y vuelta por el VAR, ¿o no? Sí, sí, totalmente, en el VAR, con el VAR nos perjudicó, pero en realidad fue justo porque fue justo, pero lo que no es justo es cuando la uso, cuando no, ¿viste? Sí. No, pero por ejemplo, esta jugada con VAR, ¿sí? Esta jugada con VAR, ¿vos pensás que el árbitro cobra penal o no? A mí me preguntás, yo pienso que no. Vos decís que si la mira, la revé, vos decís que... Yo pienso que no. Pienso yo, no sé. Sí, es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Para el VAR también es difícil. En realidad uno dice que es cero penal. Yo lo que digo, como futbolero, es que en el minuto 93, era la última jugada del partido, tiene que ser un penal muy claro para que te lo cobren. Eso es lo que digo yo. Si es dudoso... No es penal en esa instancia. Bueno, pero estamos hablando de justicia, no de cronómetro. Pero no es justicia porque es dudoso. O sea, puede ser las dos cosas. Sí, es difícil. Para el árbitro es muy difícil, tiene que resolver en un segundo, aparte de una jugada muy importante, demasiado. Así que... Vamos a hablar de Independiente, vamos a hablar del hombre. ¿De Maldonado? Maldonado, Uruguay. Bueno, ¿y dónde fueron tus primeros años como jugador de fútbol? En Maldonado yo empecé en Baby Fútbol, en Atlético Fernandino. ¿Siempre de arco? Siempre al arco, sí. De vez en cuando, si el partido estaba... Lo pedía, ¿no? Sí, iba lo pedía. Pero Baby Fútbol te mata igual la pelota, ¿o no? Porque uno, recién veíamos el compacto de atajadas tuyas. También vos ponés la cara, ponés el cuerpo, ponés los huevos también. Pero en el Baby duele más, me parece, un pelotazo, ¿no? Sí, pero en el Baby por ahí me escondía. Atrás de alguno, ¿no? Escuchame, bueno, siempre arquero, ¿quién era tu referente en el arco en Uruguay cuando vos eras pendejo? Y en Uruguay, Fabián Carini, siempre jugó muchos años en la selección y siempre lo miraba a él. ¿Y mirabas de otro lado, mirabas de Argentina? Sí, después de grande, sí, en aquella época miraba mucho a Carrizo, a Bonancieri, cómo sacaba. ¿Hay uruguayos que hicieron historia en Independiente que vos no los llegaste a ver, pero te los habrán mencionado, lo habrás leído, como Goyen, sí, Pereira, que atajaba con pantalones largos? Que son uruguayos que dejaron su huella, su marca. Sí, totalmente. La verdad que cuando llegué acá, las primeras cosas que todo el mundo te dice también, y uno sabía que habían pasado arqueros con mucha jerarquía por el club, entonces la responsabilidad también a la hora de venir es doble. Sí. Igual el hincha de Independiente ya te ama, bueno, ya desde hace un tiempo, te ama, y es bravo ganarse al hincha de Independiente, es muy exigente el hincha de Independiente. Vos lo has conseguido. Sí, yo creo que ya el fútbol argentino es exigente. Y Independiente también, después de bueno, muchos años sin conseguir nada, cuando llegué en una etapa media complicada en ese sentido, pero hoy creo que el clima ha cambiado totalmente y bueno, gracias a Dios para los que estamos jugando hoy, estamos disfrutando de jugar en Independiente. Decís que el hincha argentino es muy exigente, sí, el uruguayo también es medio bravo, pero digo, ¿qué cosas notás fundamentalmente de diferencia entre el fútbol argentino y el uruguayo?
Bueno, primero que nada, la trascendencia que tiene cada partido, obviamente. Para un lado y para el otro. Si te va bien, bien, te va muy bien, y si te va mal... Totalmente, totalmente. Porque son muy pasionales también, me parece que más por ese lado. Y en Uruguay también, pero por ahí como somos menos y somos más respetuosos, no somos tan críticos a la hora de una derrota o una victoria, me parece que tampoco. Como más, estuve el fin de semana en Uruguay y fui a un partido del ascenso, de la segunda categoría. Yo soy especialista de la segunda categoría del fútbol uruguayo. ¿Qué fuiste a ver? Plaza Colón. Y me gusta el respeto con el que se vive todavía en Uruguay. Acá, 40 kilómetros. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Perdóname. Sí. ¿Fuiste a ver Plaza Colonia de segunda categoría? Sí. El año pasado nos festejamos el título de Plaza Colonia en la A. Sí. Y no entiendo, el que salga campeón se va al descenso. Pero el descenso nosotros no lo festejamos. Nosotros nos hicimos los revoludos. ¿Cómo se fue al descenso? Salió campeón. Salió campeón, después jugó contra Peñarol, el campeón contra el campeón, que ganó Peñarol. Y después fue el Sí. Vamos y venimos nosotros, ¿no, Martín? No, pero es difícil, pero igual para un equipo interior conseguir ser campeón. Sí. Después de... Pero me gusta, el fútbol uruguayo está vive más tranquilo. Sí, eso sí. Vivimos más tranquilos, después acá se complica un poquito más, pero... ¿Vos viniste de allá para acá o estuviste en otro lado? No, también vine de allá para acá. Cuando llegaste acá, ¿qué te enloqueció? ¿Qué dijiste vos, estos pibes tan locos? No, primero que nada, cuando llegué, que fue un momento medio crítico, había mucha crítica hacia el plantel, hacia dirigente, todo. ¿Y estabas acostumbrado en Uruguay? ¿Habías vivido un momento así? Y no, en Uruguay yo jugaba en un equipo que no tenía tanta gente y como que era todo más tranquilo. Claro. Y me fui adaptando, pero sí, se nota. Es lindo, porque jugar al estadio lleno, todo es lindo, pero bueno, tiene su... Bueno, y a vos te tocó después también en un momento pelear el puesto con alguien que la pasó mal, como el Ruso Rodríguez. Como arquero recibió críticas feroces, ¿o no? Sí, lamentablemente cuando estaba en una etapa independiente que no estaba pasando bien y bueno, muchas críticas fueron hacia el Ruso también, que muchas, no sé si era para ir a hacer un golazo y también era culpa de él. O sea, los que tenían responsabilidad lo mataban y los que no tenían responsabilidad también lo mataban. Sí, ya lo miraban demasiado y claro, ya era una cosa tremenda para él. Y vos, ¿te sorprende a vos el nivel en el que estás? Porque estás en un nivel espectacular. Yo decía recién, hoy el mejor arquero del fútbol argentino, que para muchos lo sos. Bueno, sos arquero, vas a ir al Mundial y demás. ¿Te sorprende a vos? O sea, ¿estás en el mejor momento de tu carrera o todavía pensás que tenés más para dar? Tenemos más para dar, te lo respondo yo. Sí, siempre la idea es tratar de mejorar. Sé que tengo cosas para corregir todavía. ¿Qué cosas? Por ejemplo, cuando dices tengo cosas para corregir, ¿qué sentís que tenés que corregir? No, yo desde que llegué he mejorado mucho con los pies, pero sé que puedo aún más, mejorar más la izquierda, por ahí en algún centro arriesgar un poquito más, que por ahí a veces por confiar mucho en uno... no salgo en algunas jugadas, pero también porque meto confianza bajo el arco, pero creo que son cosas a corregir y bueno, se entrena para eso. Y contame esta. Esta es la camiseta de la selección uruguaya de fútbol, que es roja como la de tu Independiente. Es roja, sí. ¿La elegiste vos que sea roja? ¿Vino así? No, vino así, vinieron tres, verde, negra y roja. Mirá. Y bueno, traje la roja para ustedes. Mirá. Pichu, no entras en esta. No Pichu, basta, no te lleves camiseta para vos, hermano. No, pero y no entres en camiseta que vos no entras. No entras. Entra peluche y... ¿Quién más? ¿Eh? Sí, vos te llevas toda la camiseta, hermano. Vení, no te hagas el loco. Y, por ahí entro yo. Yo necesito una camiseta para alentar Uruguay en el Mundial. Sí, está bien. Buenas noches, caballero. Todo bien. Un amigo acá. ¿Quieres darme un beso? Dame. ¿Cómo? No quiere darte un beso. ¿Por qué no? Qué buena esa, la 10 de Pichu Independiente. Esta me la regaló el Cebolla. Ah. Sí. Tenemos un par de asados con Martín ahí. Sí. El Cebolla está en Peñarol, ¿verdad? El Cebolla está en Peñarol, por supuesto. Y nos hemos juntado y hemos cantado un par de canciones, un par de... A esto le voy a ir bien el Mundial, ¿sabía? ¿Él está en el chat? ¿En el chat uruguayo? No, pero lo podemos poner. Ponelo. Dice que hay un chat uruguayo que se va armando, ¿no? Está Gastón Silva. Sí, está Gastón. Sí, está Naitán Nández. Yo te voy a decir algo. Le tengo que pedir un favor a Pichu, porque yo sé que cuando se va acercando el Mundial no hay que desconcentrar a los jugadores y mucho menos a la figura. Lo que le rompe los huevos a Cavani. Dice, Cavani, me salió la figurita de Cavani. Tomá, Edison, ahí va la figurita. Y le manda el video a Cavani. Cavani dice, bueno, estoy yendo al entrenamiento, sí, Pichu, Cavani, gracias. Le contesta, pobre. Cavani, un caballero, como todos los uruguayos, le contesta... Le mete video, le mete llamado, déjalo en paz a Cavani, te lo pide el pueblo uruguayo. No lo desconcentres más, pobre Cavani.
Acá estoy, Pichu, con el traductor francés. Que canta. Bonjour. Bonjour. Te dice, déjalo en paz. Si yo fuese uruguayo, te mato. Porque son amigos. Gracias a Dios tengo muchos amigos en la selección. El otro día tuvimos con Luisito allá en Barcelona, José María Jiménez, Jorge Narrascaeta, Martín. Bueno, ¿hay algo uruguayo como parece? No, y hay que cantar. Vamos. Vamos arriba en la celeste. Vamos. Me gusta esta, La de ayer y la de hoy. Voy a tratar de entrar. Vamos. Voy a entrar en esta, mira. En el arco Martín Campaña. Y adelante, Cavani Suárez. Y ganamos hasta Japón. No, ahora el uruguayo, ustedes van al Mundial, son un equipo grande, pero que a la vez saben que potencialmente tienen menos que Alemania, que España. Sí, no, esto está entre los cuatro. No, pero justamente eso le iba a preguntar. ¿Uruguay va al Mundial a ganarlo? Sí, las expectativas son las mejores. Primero, si vas a pasear. ¿Qué te pensás? Vamos a pichulear nosotros. Es una pregunta, él puede responder lo que quiera. Tenemos jugadores que están jugando en la primera de todos los equipos importantes de Europa, así que posibilidades tenemos. Está Suárez, Cavani, Fernando, que están pasando un buen momento. Después los medios son de Inter y de Juventus, así que tenemos buen equipo. Godín, Jiménez. Josema. No, tiene un buen equipo. Tiene buen equipo. Gran equipo. Me gustaría estar en este momento con la tranquilidad de saber que tiene el equipo armado. Y que nos pase lo mismo a nosotros. Claro. Nosotros tenemos extraordinarios jugadores, pero no tenemos un equipo armado. Tengo un quilombo en el armado del equipo. Ya, ya tienen quilombo con el arquero también. Bueno, acá podemos pedirle la ciudadanía, ¿no? A Martín. Ya no, atajó. Está Infantino acá, lo tachamos todo. Yo quiero que sea el arquero titular de la selección. Uruguaya. A Fernando le dijiste lo mismo. A Fernando le dijiste lo mismo. Fernando. Vos querés que atajen dos, ¿no? No, Fernando es un fenómeno. ¿Quién es el otro? Fernando Mulera. Martín Silva. Martín Silva. Que Martín está en el Olimpia, ¿no? No, está en Vasco da Gama. En Vasco da Gama. Claro, estaba en Olimpia, sí. Claro. ¿Y Mulera es nacido en Argentina, nacionalizado uruguayo? Sí, Fernando nació acá. Los padres se vinieron para acá, él nació. Ah, los padres uruguayos. Sí, entonces y a los días se fue de vuelta para allá. Uruguayos, uruguayos. Pero en realidad, pero nació acá. Bueno, pero padres uruguayos vinieron para allá, o sea, fue accidental que hayan. Bueno, fue accidental. Bueno, pero si nació acá, podríamos reclamarlo como nuestro. Pero ya no. Porque ya, si usó las sábanas de una maternidad argentina. ¿Vos querés todos los uruguayos que juegan para Argentina? Sí, tiene unos huevos esto. Pero esto tiene unos huevos. ¿Ustedes se entrenan? Esto tiene los huevos que teníamos nosotros antes. Sí. Las agallas, porque Dios. Los huevos, huevos. Estamos en televisión. Con H, ese final, huevos. Bueno, los huevos. Corta. Eso es algo que se va transmitiendo, poner los que van dejando la selección, los Lugano, los Forlán. Es algo que van dejando un legado, porque esto que dice Diego es verdad. Entre muchas características que tienen los uruguayos, una, la más clara, es esa, ¿no? Sí. Puede ser. Siempre fue una característica, pero yo creo que también de dónde viene cada jugador. De las canchas que hay allá, que por ahí no son tan buenas como acá. Y a partir de ahí salen jugadores muy aguerridos. Que son desde el esfuerzo. Que son reconocidos a nivel... En todo el mundo son reconocidos más por su garra que por otras cosas. Cuando ustedes hacen una práctica, ponerle con la selección, y que algunos se juegan el puesto, juegan un partido y se juegan el puesto, ¿se matan en la práctica también? No, todo lo contrario. Sabés que hay un grupo muy bueno, sano, que se cuidan. Y después a la hora que hay que meter, sí se matan mete. A los demás, a los daneses. Sí, sí. Mirá, contale lo que estábamos hablando fuera de cámara, que cuando llegaste a la selección, ¿qué fue lo que te dijeron? No, Diego me dijo, hace años estás acá en inferiores haciendo cosas, sos uno más como todos nosotros, y la verdad que te trataron desde el primer día como que si lo conocés de toda la vida. Diego Godín. Entonces, Diego Godín, después Suárez, no tienen ningún problema, ningún misterio, y la verdad que... Uno a veces piensa otras cosas y nada que ver, todo lo contrario. Porque vos cuando llegaste por primera vez a la selección mayor, llegaste con timidez, o sea, entras al vestuario ahí con timidez. Y con respeto, sí, no lo conocés mucho y por ahí decir, capaz que, no sé, pero después, no, ellos son los que vienen a saludarte, ellos precisas algo, sí. El grupo de ustedes tiene a Rusia, Egipto, Arabia y Rusia.
Dejar hecho la pelota. Aquí la Francesco hizo el sorteo. Son ellos que juegan. Lo hizo Jaime Ross. Dale. Igual pero Egipto para, con Salah. Egipto está. Salah está salado. Sí, es bravo. Y Rusia es el local, bueno. Bueno, te digo, Egipto. Pero Egipto no pasa nada. Sí. No, bueno. Ese campeón de. Hay que jugarlo. Sí, hay que jugar. No hay que hacer un rombo, hay que hacer una pirámide para jugar con Egipto. ¡Sí! ¡Bebé! Bueno, le cantamos, mira. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva y un pueblo con dolor. Primero fue Pitingo y sus muchachos, mochilo con su gran inspiración. El porerío rodea las tablados y el chirimino que toma la canción. El porerío rodea los tablados y el porerío entona la canción. ¡Esa!